Nos hemos desplazado hasta la ciudad madrileña de Tres Cantos para visitar a nuestro amigo y periodista Javier Blanco Urgoiti. Javier, encantado de tenerte en Un País para Fumárselo. Muchas gracias, Andrés. Encantado estoy yo. Javier, los que no lo conozcáis, es de los poquísimos periodistas que hay en nuestro país que se dedica a la divulgación y a hablar sobre los cigarros premium. Esa ardua tarea, ¿desde cuándo hace que lo desempeñas? Bueno, pues yo llevo profesionalmente dedicado al tabaco desde hace más de 20 años ya. Aunque a mí me viene de antes, porque suelo decir que soy hijo del cuerpo, porque mi padre ya trabajaba en el mundo del tabaco cuando yo era un niño. Pero yo estoy en el mundo del tabaco desde el año 98 profesionalmente. Siempre he dedicado al mundo del estanco mayormente, pero bueno, de todo lo que puede ofrecer el mundo del tabaco para un periodista, realmente lo que siempre me ha gustado, lo que me ha apasionado, aquello donde yo he encontrado que de verdad había una historia que se podía contar y que era bonita, es el mundo de los cigarros premium, y es a lo que más me he dedicado, ¿no? Da para mucho nuestro mundo. Sí, sí, da para mucho, o sea, cualquiera diría. El problema es siempre el aspecto controvertido que tiene el tabaco y la dificultad que hay para divulgar sus contenidos, que viene sobre todo por la influencia del cigarrillo, ¿no? Pero la verdad es que el tabaco es un producto como el vino, es un producto como los grandes destilados, es un producto artesano, es un producto que tiene detrás un recorrido que para un periodista que sea inquieto, además, es que es inagotable, ¿no? La cantidad de cosas que se pueden contar, la cantidad de personajes que se pueden conocer, los procesos, en fin, el material es inagotable. Entonces, para una persona que es inquieta y que además le gusta el rollo del tabaco, pues no hay otro sitio mejor, ¿no? Además, tú tienes, el blog Burkina, del cual estás haciendo un trabajo encomiable de divulgación también, y a veces desde ese punto, digamos, irónico, sarcástico, no sé cómo definirlo exactamente, sí. Que a mí en lo personal me gusta mucho cómo escribes y cómo hablas, pero cómo escribes aún más. Y la verdad que no deja de ser sorprendente, que sin ningún miedo puedas expresar esas opiniones en cuanto a que nuestro sector, el mundo del cigarro premium, está como un poco perseguido y no se sabe diferenciar con respecto a los cigarrillos. Bueno, yo realmente no estoy sujeto a nada ni a nadie, salvo una colaboración que tengo externa con una compañía de tabaco, pero que yo creo que lo he hecho siempre de una forma muy abierta, transparente y bastante honesta, y que todo el mundo lo puede entender. Una de las claves para Burkina de Revis precisamente es eso, ¿no? Es la honestidad y la transparencia, ¿no? Todo lo que vuelco en el blog soy yo, es lo que yo hago, todo es verdad. Bueno, algunas cosas son demasiado verdad. Mi madre me llama y me dice, ¿cómo cuentas eso, hijo? Eso me pasa, ¿no? Pero la verdad es que estoy muy contento con Burkina de Revis, de todo lo que hago, que colaboro con revistas, colaboro con Cigar Journal. De todo lo que hago, realmente es lo que más satisfacción me da, porque cuando empecé, va a ser 5 años ya que empecé a escribir el blog, realmente lo empecé a escribir para escribir libremente sobre tabaco, sobre algo que me gustaba, hacerlo de una forma libre. Y pensaba pues que lo iba a leer mi madre, mi tía Carmen y los 4 amigos que me iban a decir que lo habían leído, pero que en verdad no lo leen, ¿no? Pero no, y ahora pues en el mes de octubre lo he vuelto a cerrar con más de 20.000 visitas, entonces pues es, realmente me da mucha satisfacción, ¿no? Estoy muy contento. En este paseo que nos estamos regalando, explícanos por dónde estamos, porque aquí en Tres Cantos yo no contaba encontrarme un sitio como este. Pues mira, Tres Cantos, que está aquí, lo estás viendo, está a 1 kilómetro. Te he querido traer aquí, que esto es el Soto de Viñuelas, es parte del Parque Natural de la Ribera Alta del Manzanares. Es todo un soto típico de Castilla, porque Madrid es parte de Castilla, vamos, pero es el típico soto castellano. Como ves, se ve la Sierra de Madrid al fondo, aquel pico de allí, que es el Pico de San Pedro. De aquí hasta San Agustín de Guadalix, todo esto es soto, ¿no? Entonces te he traído aquí porque es uno de los sitios donde yo vengo por las mañanas, a las 8 de la mañana me vengo, porque aquí, pues desde mi casa caminando, pues no tardo nada, y suelto por aquí el perro, y es, digamos, la hora a la que yo más a gusto fumo, ¿no? A diario, digamos. Entonces me vengo por aquí caminando y fumando ese cigarro pronto por la mañana, que además es, como te digo, el que mejor me sabe. Tienes el paladar limpio y puedes tener una opinión también más formada, a lo mejor, ¿no? De sí, la fortaleza, sobre todo. Además, es la hora a la que mejor se cogen las fortalezas de los cigarros, porque realmente
vengo prácticamente en ayunas, me tomo un café, me rapiño dos galletas, un trozo de pan o lo que sea, para no venir en vacío, y entonces me vengo para acá y ya desde el momento en que te enciendes el cigarro, pues entre la frescura del paladar y de la nariz y las condiciones que son siempre más o menos las mismas, salvo el clima, claro, pero si llueve mucho, si nieva, si hace mucho viento, no fumo, no me gusta, ¿no? Pero en un clima como este, y entonces yo creo que es la hora a la que de verdad mejor se perciben los matices, mejor se pueden medir las fortalezas, sobre todo comparándolo con los días anteriores en circunstancias muy parecidas, ¿no? Entonces por eso lo hago, aparte de que es una hora en la que se disfruta mucho del tabaco. Hablando de disfrutar, yo me estoy fumando un La Gran Fábrica Drew Estate, que en otro vídeo se hablará de él, pero es un tabaco muy suave y la verdad que a mí me gusta mucho. ¿Y tú te estás fumando? Pues yo un Joya Copper, el Cónsul, que bueno, que es un cigarrito así Nicaragua dulce, terrosito, una fortaleza media, es muy rico. Muy bien. Y bueno, amigos, nos vamos a despedir. Javier y yo vamos a seguir dándonos este paseíto. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero veros en el siguiente. Y recordar, la vida es bella y con un purazo, mucho más. Un fuerte abrazo, amigos.